Amigos de la vida, bueno, a mí me tocó colocarme la cuatro puntas ya. Ya es hora de sacar las cuatro puntas de las casitas, correr aquí hacia la concha acústica, maestro, porque hay espacios todavía, ya siento, ya el clima está delicioso, ya es soportable con una buena ruanita, un buen aguardiente de la nueva licorera de Boyacá, un cafecito con un tintico con alma, le dicen acá en Boyacá, y escuchar en minutos, en un par de minutos, a la Sinfónica Nacional, Banda Sinfónica Nacional de Colombia. Y todavía queda la mitad de esta categoría. Quedan cuatro bandas más en esta categoría y después vendrá la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, que dirige el maestro Cristian Camilo Malagón Tenza. Uno con un aguardientico, un tintico con alma, la cuatro puntas, esta espectacular muestra folclórica que tenemos, pues qué mejor que estar acá. Parchaditos aquí en la concha acústica, con la familia, con la esposa, con el esposo, con el novio, con la novia, disfrutando de lo que es el concurso nacional de bandas. ¿Se acuerda, maestro, que le dije que la idea era que la gente nos escribiera qué lenguaje era? Mire, pues la gente nos sigue justamente escribiendo y nos siguen enseñando también a través de las redes sociales. José Hernán Cabrera Gómez dice: Felipe y maestro, es la lengua o lenguaje Kametza de los indígenas del Valle de Sibundoy. Lo que estábamos hablando. Muchísimas gracias, don José, por enseñarnos. Nos vamos entonces con la segunda obra musical de ellos, que es... Es Hoja de Viento. Hoja de Viento. ¿Esta es la que está en otro idioma? Sí, las dos estaban en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Vamos, aquí estamos aprendiendo todos, ¿no? Entonces, aquí esta es Hoja de Viento, que es Chiquín, dice, Chisquín Guairasasha. Muy bien, estamos aprendiendo. Veámosla aquí a través de Teleandina.